Con el objetivo de la puesta en marcha del programa de termalismo social, el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la empresa municipal Emsisa, ha cedido temporalmente las instalaciones del Hotel Escuela Fuentemar a los responsables del balneario. El alcalde José María Román, que ha rubricado este acuerdo hasta el final del año, con la gerente del balneario, María José Marín, ha adelantado que Emsisa ya trabaja en un pliego para la venta de dichas instalaciones municipales, cuyos ingresos se destinarán a nuevas viviendas sociales. Los cursos desaparecieron, los cursos de formación que se hacían impartidos por la Junta desaparecieron hace ya años, pues el hotel generaba unas pérdidas anuales de en torno a 100.000 euros. En el año de la pandemia estas cifras se elevaron por encima de los 500.000, tengo aquí los números, 502.000 euros, ¿no? Y en el año 2019 141.000 euros, que fue el primer año de la pandemia, ¿no? Bien, esto nos hacía inviable. Al cerrar el hotel tuvimos que recolocar el personal del hotel en distintas dependencias municipales y de Ensisa, dentro de las que Ensisa gestiona directamente, con lo cual el hotel que estaba cerrado, que carecía ya de los cursos de formación y que tampoco tenía personal, era una situación muy compleja su puesta en marcha. Pero una vez que el periodo de inserso se puso en marcha, es decir, todo lo que son los viajes del inserso con los baños aquí en Fuente Amarga se pusieron en marcha desde hace escasamente unos 15 días, pues el hotel era pieza fundamental e imprescindible para la puesta en marcha del balneario, que también tuvo que cerrar como consecuencia de que el inserso no estaba operativo. Hasta el próximo 31 de diciembre, Ensisa cede las instalaciones municipales al balneario de Chiclana para la apertura del Hotel Fuentemar tras la pandemia de COVID-19, con el fin de poder acoger a los visitantes que participan en el referido programa. Pues vamos a colaborar en respaldar esa gestión para avanzar en este proceso de transición hasta que se pueda rematar toda la operación en un futuro y que pueda proyectar pues una referencia de producto de termalismo, producto balneario en Andalucía. Chiclana es el único balneario que hay en Cádiz. Yo creo que está llamado a ocupar un lugar destacado en lo que es el futuro del termalismo español, y con el desarrollo que hoy se inicia y con la propuesta que ahora se está lanzando, pues lo que tenemos que buscar es la viabilidad y permanentemente la sostenibilidad, esta solución puede permitir una viabilidad futura y convertir en sostenible un proyecto que, necesitando adaptarse, la primera piedra se pone gracias a este acuerdo que llega hoy. Tener que buscar una fórmula, una manera que nos ha costado pues mucho tiempo, meses y días y horas, para buscar una viabilidad. Y voy a aprovechar para las gracias al alcalde, al gerente, al concejal, al delegado, por facilitarnos las conversaciones que hemos tenido el presidente de la empresa, que será la que dirigirá las dos cosas al mismo tiempo, durante este año, como bien ha dicho el alcalde. Y bueno, y seguimos en disposición de, si tuviera que haber otro cambio que generara, Dios no lo quiera, cualquier otra cosa, estamos en buena armonía las tres partes para que eso no va a ocurrir. Tras la noticia de la vuelta de los viajes del inserso, en unos días el balneario se pone en marcha junto con el hotel. Desde el gobierno local, el regidor chiclanero ha expresado que el ayuntamiento no ha perdido ningún puesto de trabajo, ya que el personal está recolocado en otras dependencias municipales, ni perderá ni un solo euro, ya que los gastos serán asumidos por el balneario de Chiclana.